Bueno, viernes 22 horas, salida de pesca de Marcelo Cochicó desde Avellaneda, muchos pescadores. Vamos en busca de los pejerreyes. 22 horas, viernes, de Avellaneda a Cochicó. Bueno, 6 de la mañana y llegamos a Sisau Beach, acá en Cochicó. Miren qué belleza el lugar, espectacular. Bajada que es el Tucán. Es temprano todavía, la laguna no se abre hasta las 7 y media de la mañana. 7 y media, quizás 8 menos 4. Pero, cuando terminamos de desayunar, bajamos todo lo del micro. Cada uno con sus cosas, el que se embarca a esperar ahí, después lo llevamos allá. ¿Está bien? Ricardo. Y Oscar Vanega. Con ellos. En otro tracker va Ricardo Martínez, Ricardo, Julio. Ahí va. Bueno, amigos, acá estamos en Sisau Beach, un espectáculo el lugar, a metros de la laguna, en este hermoso amanecer, acompañando la excursión de pesca de Marcelo, muy bien organizada, por cierto, y bueno, un lugar que invita a venir a pescar y quizá también a tomarse algo acá en la orillita, a comer algo. Espectacular el servicio que brinda Cristian. Bueno, vamos a ir filmando ahora cuando se haga más la luz para que vean qué hermoso que es este lugar aquí en Lago Cochicó. Bueno, acá están los amigos que van a pescar de costa, acá mismo, a metros del restaurante Sisau Beach. Y acá dicen que se pesca muy bien también, para todos aquellos que quieran pescar de costa. Una alternativa más que brinda este hermoso lugar.
Bueno, al fin se dio el encuentro con Cristian de Sisago Beach. Un gusto, Cristian, estar acá. ¿Cómo andamos, Gaby? Acá madrugando tempranito arrancamos. Ahora en excursión con Marcelo, todo bien organizado. Y bueno, la verdad que te felicito por el lugar, me encanta. Bueno, gracias. Espero que a todos les haya gustado. Sí, Marcelo ya un amigo de hace años de la casa. Y bueno, acá como siempre, preparando el desayuno, preparando el embarque, ya todo yendo en busca del pejerrey. Y lo vamos a estar esperando a la vuelta, seguramente, para tomar algo, alguna cervecita, algún gin acá. Vamos a esperarlo con cosas ricas. La verdad que el lugar invita a eso, a pasarla bien, a tomar algo, a comer, ese bueno, buenos platos, ¿no? Sí, cocinamos, defendete. Un poquito nos defendemos cocinando, así que sí, la idea es esa, poder estar acá 10 metritos del agua, comiendo algo rico, tirando la caña, tomando algo rico y disfrutando lo lindo que nos da, chicos. Sí, ya hay pescadores apostados acá nomás en la bajadita, vamos a ver si pescan algo. Sí, ya se bajaron del micro, grabaron el café con leche o media luna y ya estaban con la caña ahí, no veían ni el agua, pero ya fueron a la pesca. Así que bueno, esos son parte de los atributos que nos da Sisago. Y bueno, vos también haces salida de pesca, tenés tu propia embarcación. Sí, tenemos nuestra propia embarcación, que contamos con el tracker de 6 metros 20, con un motor Yamaha 40, que bueno, trabajamos tanto con guía como alquilamos el tracker directamente. Sí, bueno. Y de paso, está lindo pasarse un partidito de pool. Ahora estamos trayendo un par de cosas más de entretenimiento para el invierno, para los pescadores. Así que bueno, se lo recomendamos. Un lugar espectacular. Gracias, Cristian. No, gracias a vos, Gaby, por estar acá. Primera captura de costa, bien tudito, para la armada, está bueno. Vamos, el peje de costa en Cochicó, espectacular.
despeje de costa. Chico, acá estamos. A verlo. Ahí va. Espectacular, gracias. Vamos, la primera, pusieron la primera. Vamos, el doblete. Viene, viene, un peje. Vamos, chico de costa. El otro pique. Ponelo para acá. Subilo, ¿eh? Ah, un tramo. Aparte contra vos sale bien porque... Lujo, cadote, che. Muy bien. Comidita. Y con esta vista espectacular, Pisa Beach.
Bueno, amigos pescadores, acá estamos, final de jornada en Cochicó, Lago Cochicó. Excursión de pesca muy bien organizada por Marcelo. Acá con los servicios espectaculares de Sisao Beach. Restaurant Bar, que está a orilla de la laguna. Una vista hermosa, muy buena atención de Cristian con, bueno, bebida, alimento. Está muy atento y, bueno, tiene toda esta costa que está a pocos metros del restaurante donde se puede intentar esta pesca inicial de pejerreyes aquí desde la orilla. Pudimos dar con varios ejemplares. Todavía le falta un poquito que baje la temperatura, ya que está activo el dientudo, pero bueno, la idea es que tengan una primer nota de orilla con opciones, buenas opciones de pesca. En cuanto a equipo de pesca, bueno, estuvimos utilizando caña de 4 metros telescópica Lexus, una caña muy liviana que me dio muy buen resultado. Usamos un rim frontal de la firma Flonder, cargado con multifilamento de 0.12 milímetros. Importante esto para lograr distancia, ya que está bajo y hay que tirar lo más lejos posible. Así que, bueno, amigos, inicio de temporada en Cochicó, muy bueno, así que una de las lagunas para tener en cuenta en esta temporada, ya que estamos complicados, hay bastante sequía. Y bueno, acá la opción es pescar de costa o embarcado, que ya sabemos, embarcado, la cuota está asegurada. Ahora vamos a... Recuerdo que acá en Sisao Beach también pueden contratar embarcación tracker con o sin guía. Es todo desde Cochicó, nos vemos la próxima, amigos, gracias.